Y ya seguimos hablando de más cosas porque no sé si saben que en Zaragoza han caído 2 millones de euros, un poquito más, 2.300.000 de los euromillones. Carol, yo acabo de mirar y a mí no me ha tocado ni uno solo. No sé si tú has tenido más suerte. Ni uno. Lo has sacado, ¿no? No. Lo has sacado de la cartera y no, pues es que no has pasado por Independencia, porque es que has ido aquí precisamente, fíjate, en pleno corazón, en pleno centro de Zaragoza, donde ayer tocó el euromillón, como bien decías, 2,3 millones de euros, eso sí, muy bien repartidos. Ana, esto es una alegría, ¿no? Esto es un alegrón. Un alegrón, bien grande, porque ha sido muy compartido. Muy compartido, vamos a sacar un euromillón aquí para que la gente vea cómo funciona, porque tenemos que decir que ha caído el segundo. El primer premio, hay que adivinar 5 numeritos, ¿verdad? Sí. Vamos a sacar el boleto para que vea la gente cómo funciona. Hay que marcar 5 números de aquí y 2 estrellas eso y adivinarlos. Es. En este caso ha sido el segundo premio, que es una estrella. Eso es, son 5 números y una estrella lo que hemos acertado. Muy bien. Cuando el premio es gordo, cuando el premio es grande, lo que hace Ana es, bueno, ella lo juega y dice, si me toca lo voy a repartir con una peña. Eso es. Cuando hay unos 80, 100 millones, que ya es una cantidad interesante, lo que hago es eso, es, bueno, elijo unos números, los juego y los divido en participaciones de 5 números como esta, que es la que vamos a jugar este viernes. Es decir, por 5 euros a cada uno que ha comprado esa participación de 5 euros ha tocado unos 16.000, un poquito más incluso. Sí, 16.400 euros. Entonces, os podéis imaginar que este premio ha estado súper repartido por los clientes habituales de Ana. Esto ha sido una alegría. Más de 100 personas, ¿no? ¿Han sido premiadas? Sí, más de 100 personas. Oye, me imagino que es un chorreo, ¿no? No parará de llegar gente y de venir a preguntar y a decir, oye, que yo lo llevaba, que yo lo llevaba. Sí, la verdad es que ha sido una emoción. Más que el premio en sí, la ilusión, la alegría de la gente. Ha sido muy bonito. Bueno, yo tengo que deciros, chicos, que llevo un ratito aquí y ha entrado más de uno. Lo que pasa que cuando uno le toca la lotería o en este caso el euromillón, ya sabéis que no lo quiere decir en la tele, por si acaso le van a entrar a robar, ¿eh? Que no es el caso, que todo es motivo de alegría, que ha venido mucha gente aquí, decimos un premio muy compartido, pero bueno, es que este lugar está tocado un poco por la suerte, ¿no? Porque no es la primera vez que dais un premio gordo. No, no es la primera vez, estas navidades pasadas dimos el primero, gordo de Navidad, y el tercero, con lo cual pues seguimos, y hace ya unos cuantos años más atrás dimos también una primitiva de 6, con lo cual estoy muy contenta de que, bueno, parece que estamos dando la fortuna. Qué bien, Ana, sobre todo está súper feliz por eso, por lo que decíamos, por este premio tan repartido entre un centenar de personas. Oye, y cuando la gente venía, cuéntanos qué te contaba, ¿cuáles son los sueños? Porque esta tarde, cuando sabíamos que íbamos a venir a hacer esta conexión en directo, nosotros en la redacción blanca, bien lo sabes, ya estábamos soñando. Yo me dedicaría a viajar, yo pagaría la hipoteca, yo me compraría un coche nuevo, en fin, cada uno sus sueños. Aquí, ¿qué es lo que te cuentan? Pues eso, es que no es mucha cantidad, pero al ser tan repartido da mucha más alegría. ¿Por qué? Porque es una pequeña cantidad que te ayuda las Navidades, el Pilar que viene, próximo, los niños que acaban de empezar el cole, esa vacacioncita que me puedo ir con mi marido, con mi mujer, esos pequeños detalles. Bueno, Ana, pequeños detalles con 16.300 euros. Dice. Yo tengo para más de un viaje, ¿eh? Y tanto que sí. Y para tapar más de un agujero, ¿verdad? Para cumplir más de un sueño, Blanca. Tú, por ejemplo, con 16.000, venga, ¡ay!, no vamos a hablar de 2,3 millones de euros. Con esa participación de 5 euros, 16.000 euros, ¿qué harías tú? Yo me hago un viaje y una ruta gastronómica por el mundo, vamos, de rechupete, como dices tú. Yo, querida, no creo que te dieran tantas vacaciones para gastarte tanto dinero, ¿eh? No me quita la ilusión. Falta muchos días para gastarte 16.000 euros. Bueno, pero es que en la vida no solo es el dinero, ¿eh? Mi amor, ay, querida, ya sabemos que hay muchas otras cosas, que es muy importante, eso sí, que nos ayuda a respirar, sí, pero, en fin, bueno, pues el tiempo también es muy valioso, los seres queridos, los amigos, sí, los familiares, sí, la salud, en fin. Sí. Pero los clientes, gracias a su fidelidad y a quien está apostando conmigo durante tanto tiempo, al final lo hemos conseguido. Venga, lo hemos conseguido, ¿eh? Y que, en fin, importante, importante el dinero, pues, chico, ¿qué te digo yo? Pero que ayuda, ahí se ayuda, ¿verdad, Blanca? Ahí se ayuda, pero efectivamente no da la felicidad, pero está bien tenerlo.